son casi 6 años, no estaré contando. Voy por el préstamo y hasta el día de hoy no se entregó ni siquiera un solo ladrillo. Esto que ven en pantalla es en lo que se convirtió el sueño de la casa propia para 230 policías que en el 2003 invirtieron en el proyecto Techo Propio Las Garzas de Pimentel en Lambayeque, respaldado por el Fondo Mi Vivienda. Durante 9 años, los policías han pagado mensualmente el préstamo de su vivienda, pero hasta ahora no tienen ni un solo ladrillo. Por los años 2003, 2004, me enteré por unos amigos, colegas, policías, de que había un proyecto Las Garzas que se iba a realizar en Chiclayo y cual estaba dando bastante beneficio para el personal policial. Por el cual me acerqué a las oficinas que quedaban el 7 de enero y de ahí me hicieron una entrevista y me explicaron las bondades de ese proyecto. El gobierno con un bono de apoyo nos daría $3,600 y el resto sería solventado por nuestras personas para que nos brinden una vivienda digna por un promedio de 5.000, 6.000 y $8.000, el cual yo adquirí una vivienda supuestamente de $8.000, de 2 pisos. Y que a la fecha no tengo ni casa, ni terreno, ni nada por el estilo. Los policías entrevistados para este reportaje recuerdan que la oferta de la constructora Veritas Edificaciones SAC era de 1.220 viviendas. Las más amplias contaban con 64 metros cuadrados y tendrían 2 pisos, con sala, comedor, cocina, baño y 2 habitaciones, además de áreas de recreo, todo por $8.000. Pero, ¿qué tienen hoy? No tengo nada, yo la mano, no tengo siquiera un ciudadanía. No sé ni dónde queda mi terreno por último. Por la reubicación del club. Desconocemos totalmente, nadie nos ha comunicado nada, nadie nos ha dado un aliento, avisos de solución. El terreno, mi terreno está desocupado, puras hierbas, y no hay ni una columna, nada que siquiera tenga una esperanza de que mi vivienda va a ser construida. La odisea de los policías inscritos en Las Garzas se agravó cuando el Fondo Mi Vivienda desembolsó entre el 2006 y 2007 los bonos que el Estado presupuestó para ellos. Añadido a esto, el Fondo de Vivienda Policial, FOVIPOL, entregó a Mi Vivienda $800.000 de préstamo otorgado a los policías para la construcción de 230 casas. Pese a los millonarios desembolsos, el proyecto se truncó. Ante este incumplimiento, ¿cómo reaccionó FOVIPOL? El FOVIPOL no cumple su función. A pesar de que en el fideicomiso, ahí ellos firman el fideicomiso donde hacen ver de que ellos son la institución que verifica si se cumple o no el destino que se ha dado, el dinero que ellos han desembolsado, que son como $800.000 que ellos han desembolsado por el préstamo que nos han dado a todos los policías. Sin embargo, ellos no hacen absolutamente nada. Lo que hacen es descontarnos y nada más. Por lo que verificación, su función de fiscalizar si nos dan o no, a ellos les interesa un conflicto. Aunque los afectados han tratado que las autoridades del Ministerio de Vivienda, del Fondo Mi Vivienda y de la constructora Veritas Edificaciones cumplan sus compromisos de reiniciar obras en Las Garzas, solo han encontrado trabas e indiferencia. Desde el 2007 que está paralizada la obra, nosotros hemos acudido a múltiples reuniones, 7 gerentes, 7 ministros, de los cuales ha habido compromisos, cartas, montones de cartas y más cartas. Pese a la existencia de un informe de control que detalla las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios al aprobar el proyecto Las Garzas, el año pasado el Fondo Mi Vivienda siguió complicando el tema al negarse a firmar un acuerdo que permitiría a la constructora Veritas Edificaciones reiniciar las obras. El documento fue trabajado durante más de un año por los propios funcionarios de Mi Vivienda y expertos contratados. Se firmó un acta consensuada donde aparecía
que ya ambos directorios del Fondo Mi Vivienda como la constructora debían firmar ese documento para que empiece a ejecutarse las obras. Pero sin embargo, con los múltiples cambios que hay en el Fondo Mi Vivienda de funcionarios, este documento ha sido desaprobado. Y en lugar de apoyar a sus cientos de socios afectados con la paralización de las garzas, Fobipol solo les ha dado la espalda y mensualmente les descuenta de su sueldo de 1.500 soles entre 105 a 150 soles. La decisión que ha tomado Fobipol es de no darnos ningún tipo de crédito. ¿Por qué? Porque estamos en este problema. O sea, nos descuenta. Pagamos hace 6 años un préstamo de una casa que nunca nos dieron y ahora en la actualidad no somos accesibles a ningún tipo de préstamo hasta que no se cancele el total. Imagínense, si el préstamo me da para 10 años, estoy pagando 6, tengo que pagar 4 años más para que una vez que haya pagado la totalidad del préstamo, ellos recién me puedan dar otro crédito para alguna vivienda o construcción. El incumplimiento de un fideicomiso, varios acuerdos desechados y decenas de reuniones infructuosas han dejado un severo perjuicio para los policías que confiaron en techo propio. La sensación que siento yo como miembro policial, y creo que lo sienten también mis colegas, es una sensación de tristeza, de frustración, de rabia, cólera. Y eso también se transmite a la familia, porque hace 6 años yo no debería estar pagando alquileres, sin embargo, sigo pagando un alquiler que me cuesta dinero y que nunca va a ser mío. Más de una decena de funcionarios del Estado han llegado hasta Las Garzas prometiendo solucionar el problema. Pero el incumplimiento de la palabra empeñada ha derivado en una comprensible desconfianza de los afectados hacia el Estado. Todo el mundo viene acá con los gastos pagados, llega a un hotel de primera, comen bien, toman bien, ofrecen, se van y se acabó el tema. Hay un promedio de cerca de 8 años que me viene contando por un promedio de 105 a 110 soles mensuales, pero hace muchos años atrás mi descuento era de 127 a 140 soles mensuales. Intentamos conversar con funcionarios del Fondo Mi Vivienda y Fobipol, pero lamentablemente prefirieron no dar la cara. Mientras tanto, los policías de Las Garzas siguen esperando una respuesta de ese Estado al que sirven y que les ha dado la espalda.